Bienvenidos, pues vamos allá, Antonio Maeso, TT 2012. Partimos con la BMW Glen Cleuchery Road. Y bueno, salimos gas a fondo como es habitual, ya bajando la famosa bajada de Break Hill. Aquí podemos ver la pasada con la moto desde la cámara fija. Volvemos a la cámara on board. Esta es una zona siempre espectacular, porque muy rápida, acabas de salir de pit lane y bueno, pues te encuentras con estos caballitos y con esta curva de Break Hill, que es tremenda. Aquí llegamos a esta bajada Quarter Bridge y bueno, pues curva lenta, en la cual se sale apurando todo el asfalto. La moto levanta rueda, como podéis ver, un par de veces y bueno, y buscamos esta zona, esta S, también con mucho público normalmente, en la cual otra vez salimos tercera, cuarta, empezamos a meter aquí un montón de marcha y se llega a aquella curva del fondo que de repente te sale el sol y te deja un poco ciego. Aquí este año he mejorado porque aquí en esta curva prácticamente entraba casi a fondo y bueno, tienes que creer en todo lo que, en todas las religiones que puedas para poder hacerlo así. Ahora llegamos a esta zona de S, que también es delicada porque, como veis, el sol en esta hora de la tarde pues incide mucho y no te deja prácticamente ver. Y buscamos toda esta subida, al final hay una curva de derecha que se entra a sexta fondo, esa de ahí justo que acabamos de pasar, tras la cual ahora mismo echamos un poquito de freno y llegamos a Balascarry. Tocamos Balascarry en quinta, inmediatamente salimos, sexta, pequeño levantado de rueda y seguimos ya otra vez en sexta. Toda esta zona después de la recta de meta es muy rápida. Ahora esta curva que viene de izquierda es prácticamente gas a fondo, aquí donde se mató David Jeffries. Y este año he intentado hacerla de diferentes maneras, pero es muy difícil. Te sales de la moto y te encuentras con que el viento prácticamente no te deja ni abrir la rodilla ni nada, y es muy delicada de trazar sin perder la compostura, ¿no? Aquí tenemos toda esta sección que hay de subida después de Balascarry. Aquí seguimos montados en la BMW y bueno, pues llegamos aquí a una zona que encontramos un par de pilotos, en este caso un piloto con chaleco que indica que es su primera carrera en la isla, su primera vez entre las 300 y pico curvas, 60 kilómetros del circuito, así que pues lógicamente va con mucha precaución y cogiendo confianza poco a poco, que es la única manera de avanzar en semejante escenario. Veis que entra en la curva, sale y no sabe muy bien exactamente tomar las referencias. Esto es lo habitual, por aquí hemos pasado todos. Y bueno, pues es un trago que el que quiere llamarse TT Rider y hacerlo bien aquí no tiene más remedio que pasar. Así que bueno, pues aguantamos detrás de este piloto y hay que tener mucho cuidado exactamente dónde se pasa. Pero bueno, damos cuenta de él en esta frenada de Balascarry, que es justo donde cambia la carretera por la que veníamos, prácticamente bordeando la costa desde Douglas, y cambiamos buscando esta sección que nos va a llevar alrededor de Glen Helen, muchas curvas boscosas. Aquí vamos subiendo un poco hacia una colina y esto nos va a llevar a The Cronky Body, que es una recta que hay en la parte alta de Glen Helen y que nos dará acceso ya a otra sección, ¿no? Aquí, como veis, curvas muy difíciles, de todo de doble radio continuo,
Y bueno, pues es también una zona en la que este TT 2012 he sufrido porque había parches húmedos constantemente, ya que cuando llueve un poquito, esta es la zona del circuito que más tarde se seca. Y hay que ir con mil ojos en esta zona de Glen Helen, porque es muy fácil que encuentre un parche húmedo y te lo tomes con la confianza de que es todo seco y termine en la cuneta. Así que, bueno, de todas formas aquí podéis ir escuchando el motor de la BMW como chilla, subido de vuelta, apurándolo, y llegamos a una zona de este paso a la derecha. Como veis, hay mucho público siempre, hay incluso balas de paja, airframes, como los circuitos. Aquí en determinadas zonas del circuito pues ponen algunas barreras protectoras en caso de accidente, pero suele ser son muy pocos kilómetros, porque lógicamente 60 kilómetros son muy difíciles de cubrir. Y aquí llegamos a esta subida que veis, que dejamos el bosque, ya llegamos a buscar de Conky Body Straight, que es esta recta espectacular, la que se entra, como habéis visto ahí, en sexta, y fijaros la velocidad tremenda. Justo esta curva he llegado ahí al punto, he tenido que cortar un poco para entrar. Se entra prácticamente, hay pilotos que hacen sexta, otros en quinta, pero bueno, básicamente es una curva ultra rápida, que de las cuales, bueno, pues siempre te acuerdas en cada vuelta, porque son de las más peligrosas, más difíciles. Aquí dos secciones, curva de izquierda, y llegamos a la que yo llamo curva del muro, porque veréis que es una especie de S muy rápida, se hace en cuarta, y veis que ahora se hace izquierda y derecha y tenéis el muro enorme. Y bueno, pues siempre la recuerdo por ese nombre, aunque no sé si tiene otro nombre en inglés, pero la verdad es que he intentado ponerle nombres a las curvas tal cual yo iba haciendo el circuito, de manera que recordara las mismas, y bueno, de algunas me acuerdo el nombre en inglés, pero la mayoría tengo referencias propias, ¿no? Bien, pues aquí veis que llegamos a la bajada de Palaguero, que es también muy importante, porque aquí, pum, en ese momento toca la quilla de la moto en el suelo, una compresión que es brutal, y salimos de Conky Body Straight para enfilar esta pequeña recta, frenada, curva de derecha, y entrar en la milla 13, en la cual siempre hay que hacer un recuerdo al último español que luchó por una victoria en este circuito, a Santiago Herrero. Una vez salido de aquí, pues enfilamos esta pequeña recta, en la cual hay un par de caballitos, metes quinta, y aquí en la apurada esta de frenada estoy intentando ya meterme al piloto este, todavía no lo consigo. Pero bueno, el caso es que esta es la entrada de Kirkmichael, el pueblo, una de las poblaciones más famosas que hay entre los 60 kilómetros del circuito, en la cual se pasa absolutamente a fondo. Y bueno, es increíble la velocidad, 260-270 entre las casas, y con un asfalto absolutamente bacheado, que yo creo que no tocan desde hace más de 40-50 años. Sin embargo, aquí fijaros cómo cambia el asfalto a la salida del pueblo. En contraste, han hecho unos 500 metros de asfalto nuevo, se sale absolutamente a fondo. Y la velocidad en cuanto ha salido 500 metros del pueblo ya está a 280-290 otra vez, como podéis comprobar. Aquí ya me he quitado el piloto este de en medio. Esta es una curva que prácticamente se hace a fondo, y ya entramos en toda esta zona boscosa muy complicada. Solía ser a fondo antiguamente, hace 3 o 4 años, las 1000. Eso está cambiando, porque ya hay que ir un poco peinando el gas, quedar, digamos, acariciando un poco, no llevándolo completamente a fondo, sino 3 cuartos. Porque ya las motos actuales pasan por ahí completamente a 300 por hora y no hay agarre ni posibilidad de hacerla tan rápido, ¿no? A fondo como antes. Frenada fuerte, y llegamos a otro de los puntos míticos, el salto de Ballast Bridge. Ligero salto, yo soy de los que salto poco ahí, ya que pienso que cuanto más tiempo esté en la rueda en el suelo, más rápido puedo abrir el gas. Y minimizo las posibilidades de que, bueno, que se vaya a partir la cadena, como ha pasado en alguna ocasión. Salimos de Ballast Bridge y absolutamente a fondo, como podéis ver, en toda esta zona en la que vamos buscando Quarry Bends, que lo vemos ahí a fondo, exactamente donde ya vemos aquel piloto que está delante, entra aquel piloto en la curva. Es un Quarry Bends, una sección de izquierda a derecha,
en quinta, 250, 260, muy muy rápida, muy difícil, con una inercia bárbara aquí al salir. Y bueno, este año he estado contento aquí porque la KTM, sin ser una moto excesivamente rápida en recta, sí que me permitía hacer todas estas curvas con bastante confianza, ¿no? Y bueno, pasado World Events, ya hemos entrado en Salvi Straight, esta recta de Salvi, en la que ya llevamos unos 500 metros. Sexta fondo, el punto más rápido quizás del circuito. Y aquí termina la recta, en la cual se sigue entrando en esta curva a fondo, a 312 km por hora, que se llegó este año en el caso de mi moto. Y nada más que tomas esa curva, pum, echas todos los frenos para Salvi Bridge, esta curva de final de esta recta. Y buscamos Ginger Hall, y a partir de ahora entramos en una zona la más complicada del circuito, siempre lo digo, porque a partir de Ginger Hall hasta Ramsey hay muchísimos baches y es quizá la zona más dura, más difícil de aprender y donde más se sufre por la alta velocidad con la mezcla de los baches. Aquí el piloto que lleva muchos años encima de la moto, que conoce cada centímetro de la isla, sabe por dónde pisar. Y eso es determinante porque se va muy rápido y aquí abrir un poquito más o un poquito menos de gas son segundos, ¿no? Fijaros a este piloto, por ejemplo, cómo lo he acercado. Ahora ya tengo que cortar porque no tengo trazada para pasarlo, pero habéis visto que me he acercado muy rápido a él porque lógicamente no iba todo rápido que se puede ir, ¿no? Y es que esta zona, insisto, que es muy complicada, la que más se tarda en aprender. Y bueno, la verdad es que este año aquí me he sentido cómodo también en general, a pesar de que la primera semana necesité tiempo para refrescar de nuevo el circuito tras un año de ausencia, pero sí que después en la semana de carrera me noté bastante cómodo y yendo muy bien en esta zona de bache, en la cual sigo perfeccionando las trazadas pues para ser lo más fino y lo más rápido posible. Bueno, en este plano fabuloso aquí podéis ver ya la salida, ya llegando prácticamente al pueblo de Ramsey. Y fijaros lo impresionante desde la cámara esta fija puesta al lado de la bota, cómo se ve la absoluta increíble velocidad a la que se viaja. Ahí desde una cámara fija también me he visto pasar en la recta de llegando al School Corner en Ramsey. Y llegamos a Ramsey Parliament Square, frenada fuerte, se mete primera, prácticamente se para la moto. Fijaros desde la cámara fija como hay paso en primera, unos 60 o 70 por hora. Y tras lo cual hay esta pequeña recta, la cual meto todo en marcha, frenada muy fuerte, se entra a The Beach, que es como yo llamo a esta curva, que me perdonen los ingleses por el palabro, pero es una de las más feas de todo el circuito, porque tiene el rasante va en tu contra y vas frenando, además miles de baches, muy muy complicada. Y nos acercamos a Ramsey Hairpin, esta curva al principio de la montaña. Bueno, aquí tuve que estar parado y pude ver uno de los entrenos pues como si fuera un espectador, porque tuve un problema con la moto, con la Lightweight, que bueno, se explotó el silencioso y me hicieron parar en esa curva. Y nada, es un sitio muy húmedo y con muchos mosquitos, que no recomiendo para los visitantes. Sin embargo, bueno, da inicio a una de las secciones más bonitas del circuito, que es la montaña. Y esta sección de derecha a izquierda, aquí vamos buscando el gooseneck, el cuello de ganso, que es otra de las curvas míticas, además con una especie de piano, como si fuera un circuito corto. Y bueno, es fantástico, ¿no? Aquí llegamos a otro piloto. Fijaros aquí en el cambio cómo se empieza a elevar increíblemente el trazado subiendo hacia la montaña, y el sol, fijaros también cómo molesta en determinadas zonas, pues bueno, de manera que hay que tener cuidado y saber por dónde va. Ahí estamos en Joyce, salimos y esta zona, como veis, es muy muy rápida la montaña. No hay tanta referencia en cuanto a árboles, casas y demás, porque aquí no hay nada y bueno, prácticamente tienes que ir fijándote bien en la carretera y bueno, pues digamos que es otro landscape, ¿no? Otra forma de ver el circuito, totalmente diferente a lo que hemos visto en la primera parte. En esta curva de derecha da acceso al Mountain Mile, otra zona mítica del TT,
aquí subido en la BMW, pues tremendo la velocidad que cogía, y también uno de los puntos más rápidos del circuito, sexta fondo a partir de este punto. Y bueno, pues aquí se viaja toda la milla de la montaña en sexta, en lo que parece una recta, pero que a esa velocidad es más curva que de lo que en principio parece cuando puedas pasar con tu coche o con tu moto de visita por allí, ¿no? Termina la Mountain Mile y bueno, pues ahora tenemos una sucesión de curvas de izquierda muy técnicas en subida, en las cuales hay que saber exactamente, porque son muy rápidas, solo hemos bajado un par de marchas en cuarta. Aquí metemos quinta, aquí hay que saber que hay que entrar en esta primera a fondo, otra vez a fondo, otra vez a fondo en esta de derecha, y es complicado, se tarda tiempo en hacer esas curvas bien, ¿no? Aquí tenemos Highwood Height, la altura de Mount Highwood, otra curva también espectacular, y ya llegamos prácticamente a uno de los puntos más altos de la montaña. Aquí esta curva de izquierda es también muy rápida, que nos da acceso a las barandas. Las barandas son cuatro curvas de derecha donde mucha gente pudo ver como por desgracia Conor Cummings tuvo una caída muy fuerte, de la que gracias a Dios se recuperó. Y bueno, y aquí llegamos prácticamente a la zona, una de las zonas también mítica de la montaña, que se llama The Bungalow. Aquí pasa la vía del tren por lo alto de la montaña, y bueno, se ponen muchos aficionados derecha e izquierda aquí rodando con Ryan Farquhar. Y bien, pues seguimos elevando hacia la montaña y llegando, bueno, al punto, esta curva de derecha es el punto más alto, esta curva de izquierda, perdón, es el punto más alto del circuito. A partir de aquí empezamos a bajar y fijaos cómo de nuevo una sucesión de curvas a derecha, bastante rápida. Bueno, ahora tenemos aquí dos de izquierdas que se hacen prácticamente en una, que nos dan acceso a Windy Corner. Windy Corner, la curva que hay, hace mucho viento, como su nombre indica. Es esta curva de derecha que se parece a una curva de circuito corto, aunque es rápida. Y a partir de aquí de nuevo, otra vez cuarta, quinta, sexta, y la bajada de la montaña es absolutamente también espectacular. Inercia es muy grande y como os podéis fijaros en el sonido de la moto por aquí. Ahí bajamos dos marchas para entrar en esta curva de izquierda, nos dejamos abrir hacia fuera, de nuevo mucha inercia en esta curva. Volvemos a entrar. Dejo ahí el comentario porque es espectacular, creo que es bonito escuchar con intensidad el chillido del motor desde, no solo desde la cámara on board, sino desde la cámara que hay fija instalada fuera de la moto. Hemos llegado aquí por Gates, hemos pasado dos curvas de izquierda también espectaculares y llegamos a la frenada, la bajada del Running Bar. Aquí echando hierro, parando absolutamente la moto. Estamos prácticamente ya unas 5 millas de la recta de meta. Salimos de Greening Bar, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Sexta, y ahí abajo, aquello que se ve allí, el final del túnel, es una curva, se entra en sexta fondo. Aquí tienes que también tener muy claro por dónde vas, porque aquí incluso me llegó a costar encendido en algunos años la Yamaha R1 de la absoluta velocidad que coge en sexta. Brandish, esta curva de izquierda, rapidísima también, una curva que se rehizo, creo que fue en 2009-2010. Hillbury, esta zona a la cual me he tenido que aprender el nombre este año porque la moto eléctrica se paró aquí en la única vuelta de entrenos que dimos, falta de batería. Y después de Hillbury tenemos toda esta zona ya de izquierda, que nos, una curva muy rápida que nos va a dar lugar a llegar a Signpost Corner. Estamos en la parte trasera de Douglas, estamos prácticamente a cuatro curvas de terminar la vuelta. Y sin embargo, pues son importantes porque tienes que mantener la concentración hasta el final. Esta curva de izquierda, precisamente este año, esa curva estaba muy deslizante porque había subido de las altas temperaturas que habíamos tenido, altas para la isla. Supuró el asfalto, ¿no? Y había prácticamente asfalto derretido ahí, ¿no? Lo que es sorprendente. Llegamos a The Nook, que es la última curva que hay prácticamente ya
a la entrada meta. Esta zona se abre solo para el TT, está cerrada durante el año. Aquí tocamos el interior, entrada meta, pequeño wheelie y la moto, bueno, pues entra en meta. Así que nos han dado el banderazo y entrada directamente al paddock. Bueno, pues esto ha sido una vuelta on board con imágenes que espero que os hayan gustado, incluso con cámara fija, y bueno, pues ilustra un poco más la aventura Maestro TT 2012. Espero que os haya gustado y que la hayáis disfrutado.